Hola a todos, ¿cómo están? Soy la maestra Chen Ming. Hoy vamos a continuar con la clase de Changquan San Lu, forma 32 de Changquan, con su quinta parte que contiene dos movimientos. Ahora mismo empezamos. Primero le muestro una vez completa. Xie bu ren bi zha quan. Pu bu liang zhang. La forma 32, Changquan San Lu, contiene cuatro líneas. Estos dos movimientos es la parte inicial de la tercera línea de la forma. Contiene dos posturas, Xie Bu y Pu Bu. Un equilibrio Ti Xi en la transición. Las técnicas de la mano son Ren Bi, Zha Quan, Qie Zhang, Chuan Zhang y Jia Zhang. Para conocer otras cuatro partes de la forma, pueden ver los tutoriales de los días 188, 193, 198 y 219. Ahora sigan conmigo, vamos a aprender estos dos importantes movimientos de la forma, paso a paso. Empezamos desde el último movimiento de la cuarta parte, Ma Bu Han Zhou. Empiezo a girar los dos brazos como una vuelta, Ren Bi, girando mi cuerpo hacia el lado derecho mientras me paro. Ahora voy a realizar Zha Quan con el puño izquierdo mientras bajando la posición de Xie Bu. Y el puño izquierdo se queda a altura de la cintura, girando mis brazos con brazo estirado mientras me paro, bajando mientras golpeando a aplastado el puño izquierdo, realizando Xie Bu Ren Zha Quan. Mírame una más desde este ángulo, giramos, me paro, los brazos que sean bien estirados y circular vertical. Voy a realizando Zha Quan mientras abajo Xie Bu. Continuamos. Me levanto, doy un paso para atrás con la pierna izquierda como cumbo alto mientras empujamos las palmas derecha cortando hacia frente con la posición de Qie Zhang. Enseguida levanto la rodilla derecha mientras giro el pie abajo izquierdo para realizar Qi Xi Chuan Zhang. Este movimiento es bastante largo, por eso vamos a hacer en dos partes. La transición y la postura final. Me paro, juntamos los puños en la cintura, doy un paso con la pierna izquierda atrás, pongo Qie Zhang, levanto la rodilla derecha, pongo el peso de la pierna atrás, girando la punta del pie, mientras realizando Qi Xi Chuan Zhang. Pongo Qie Zhang. Qi Xi Chuan Zhang. Bien, continuamos la segunda parte del segundo movimiento. Bajamos haciendo Pu Bu Chuan Zhang para atrás, sin frenar, continuamos para otro Pu Bu mientras realizamos Jia Zhang y Gou Shou. Aquí bajando como si fuera una serpiente, moviéndose, frena al final. Tratan de hacer bien claro estos dos Pu Bu para demostrar la fluidez, el cambio de los movimientos por distintas alturas. Tomas en cuenta los siguientes puntos cuando realizamos estos dos movimientos. Primero, Ren Bi, ya sabemos, hay que realizar el giro bien recto, los brazos como si fueran las ruedas. Aquí hay un detalle muy importante, después de realizar Ren Bi, giro de los brazos, el puño, el dorso de las palmas hacia el lado derecho, porque hay muchos que realizan así y después bajan directamente. Si no, giramos los puños que se quedan hacia el lado derecho, esta parte del puño de la palma, antes de realizar Zha Quan. Y cuando realizamos Zha Quan, no se olviden, tiene esta acción: con antebrazo dan una vuelta y aplastando la fuerza hacia abajo con otro puño. Ahí se llama Zha Quan. Hay muchos lo hacen muy para arriba. No, tiene que hacia abajo, altura de nuestra rodilla, cintura. Y antebrazo quedan plan arriba sosteniendo con el puño derecho para acompañar el Zha Quan. Después aquí, como recién dije, el segundo movimiento es bastante largo porque tiene una transición de cambio de peso, levanta rodilla, después bajo. Es una parte, podríamos ser más rápida, pero siempre y cuando los movimientos sean más claros. Así que antes de lograr la calidad de esa transición, no se apresuren, háganlo con claridad. O sea, marcale
Gongbu y Qixi. Y por último movimiento de Pu Pu Liang Zhang, tratan de recorrer todo el Pu Pu, ida y vuelta, para demostrar ese cambio de altura, de fluidez. Y por último, el Jia Zhang, la palma, el brazo, tratan de acercarse a nuestra oreja y la grulla más alto que puedan, pero sin levantar el hombro. Sería así. Pu Pu, Jia Zhang. Le muestro la última vez. Bueno, hoy hasta aquí, espero que lo hayan aprendido esta nueva parte de la forma 32 de Changquan. Por ahora estamos manteniendo las cuatro modalidades de enseñanza: virtual por Zoom, aire libre en plaza, presencial en la escuela y videos de los tutoriales por las redes sociales. No queremos olvidar a nadie. También queremos que nos sigan apoyando, también son las partes de esta gran comunidad. Dejen sus comentarios para contarnos durante estos tiempos si se han mejorado sus prácticas. También cualquier consulta, cualquier pregunta sobre nuestras clases, no dejen de mandarnos mail con la dirección al final del video. Que tengan buen inicio de la semana. Seguimos cuidándonos, seguimos entrenando, que la práctica sea un hábito. Yo practico Wushu. Saludos.